Hola, 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 ¿qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por hacer el ñordis y como todas las semanas, como todos los martes, vamos a ver las novedades y cositas que llegan para hacer durante este próximo Safe aquí en el WoW, ¿vale? Lo primero, dedicar ese vídeo a Narjax y a Estramonio, va por vosotros y para vosotros, grandes ahí. Y bueno, ahí lo tenéis. Ya sabéis que se lo dedico porque usaron la carta para que se lo dedicara en uno de los últimos directos y ahí está, ¿vale? Los directos en Twitch, tenéis el enlace a mi canal abajo en la información del vídeo y ya sabéis que estamos ahí, pues eso, sobre todo, principalmente por las noches, a partir de las 12 más o menos. Y bueno, pues ahí comentando un poco de todo. Está la semana así un poco movida, pues estamos ahí, hay muchos temas así curiosos. Así que bueno, pues ahí estamos, también con el WoW, con los ARK y tal, ¿no? Pues cositas de todo. Así que si os queréis pasar, pues bienvenidos. También os dejo abajo el enlace al sorteazo de este mes de Instant Gaming, que no se os pase participar, que ya estamos casi en la última semanilla. Y podéis ganar lo que queráis de toda la página. Lo que queráis, tenéis también enlace a la propia página. ¿Y qué os encontráis? Pues lo de siempre, lo de siempre. Todos los juegazos con descuentazo, con tal y con cual. Y ojito a lo que viene a partir de hoy, que estáis viendo el vídeo, que va a haber cosas importantes y descuentazos importantes, ¿vale? Así que echarle un vistazo, que se vienen cosillas. El del Ring, el W2K, God of War, lo que quieras. ¿Que no sales de Battle.net como el bueno de Kenshi? Pues aquí tienes. Pues eso, mira. El Shadow de Blizzard desde 20 paveles. Tienes un montón de cositas. Shadow, Black, no sé qué. Lo otro. Lo tienes todo, ¿eh? DLC. El Shadow, Black. Se estaba aquí mirando, estaba mirando. La Heroic Edition. O sea, tienes ya las ediciones y todo, ¿eh? Shadowlands. Fíjate, hay cosas que no había visto ni yo. Han cambiado así un poco el diseño y tienes bastantes más cosillas. Así que no se os pase y ahí os lo dejo, ¿vale? Venga, más cositas. Bueno, pues. Me ha despistado verlo, tío, de verdad. No, joder, me ha sorprendido. No había entrado hoy y mira, lo he visto así las cositas estas nuevas. Bueno, Overwatch y de todo, diferentes ediciones. Estoy viendo ahí, madre mía, pero bueno. Battle for. Esto para los jugadores nuevos de WoW, de todo, macho. Muy bien, muy bien. Bueno, venga, pues ahí está, volvemos. Al final paro el directo y me dedico a ver la página, a ver si me compro algo. No, venga, tenéis eso, el Instant Gaming ahí en la información del vídeo, que no se os pase. También, bueno, aunque no tiene que ver con el 6, pero bueno, a ver esta semana, este 6 qué pasa, con leaks y filtraciones sobre la próxima expansión. Si hay algo interesante o algo oficial, os lo comentaré. Ya sabéis que para lo demás, fantasías y tal, ahí otro tenéis otros canales. Y luego sí, pues sobre el 925, pues bueno, ¿sabes? Lo meterán en el PTR, llegará, ¿no? Pues ya lo veremos. Si lo meten, pues comentaremos las posibles mini novedades que pueda traer, pues también iremos comentándolas si hay alguna así realmente llamativa, ¿vale? Lo que se refiere ya aquí en el WoW, pues bueno, se acaba un evento, empieza otro, tenemos el evento de paseo en el tiempo, de paseo en el tiempo de Draenor. Oh, la peor expansión, Pepe. No, 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 no. La peor expansión es esta, la que estamos ahora mismo. Sin duda, pero bueno, para gustos colores, Pepe, a mí me gustó. Que no, que no, que no. Para gustos colores, a ti te puede gustar una más o menos, pero la peor como tal es esta. Yo creo que ahí no, no. Mira, viendo la realidad, tiene que ser esa. Pero bueno, este no es el tema, eso es otro tema de otra cosa. Ya sabéis que podéis hacer si tenéis el personaje desde el nivel 50 para arriba, las mazmorras de Draenor adaptadas a vuestro nivel y recibiréis la recompensa, el equipo y tal, también adaptado al nivel de vuestro personaje, ¿vale? Además, en la zona de la Gran Cámara os darán una misión, os pide hacer 5 de estas mazmorras. Si lo hacéis, sí señor, si lo hacéis, vais a recibir una pieza de equipo de la banda en normal, de la nueva banda del Sepulcro, y lo que estabais esperando, lo que estabais esperando, ¡anima! ¡Anima! ¡Vámonos! Qué poco nos queda, bueno, qué poco nos queda. Qué poco nos queda de Anima, como así, como algo, como novedad, como algo útil. Pero Anima nos queda un año, por lo menos. Así que veremos a ver. Camorra, tenemos Camorra, ¿vale? Como todas las semanas. En esta ocasión toca la casa abarrotada. Está simpatiquillo, esa Camorra. Si no recuerdo mal, esta es la que es en un escenario de arena, pero un 10 para 10. O sea que hay muy frenético, muchas hostias y tal. Así que bastante bien y entretenido. Si participáis, si entráis por el buscador, al entrar os saltará una misión, os pide ganarlo. Si lo hacéis, ya sabéis lo que van a dar. Ya lo sabéis. ¡Más ánima! ¡Ánima! 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 Ya, pues eso, mucha ánima.
Y equipito PvP, monedas PvP, puntos de conquista y tal, ¿vale? Así que eso por ahí. Y luego se acaba ya, se acaba la prueba de estilo, os queda nada, un día para participar. Así que si queréis participar, pues por ver si os pilláis alguna de las cosillas o lo que sea, pues también todavía estáis a tiempo. En lo que se refiere a ser el Mortis, el Ñordis para los amigos. Bueno, pues ya llega el último capítulo de la campaña, pero no el final, pero no el final. Este no es el final, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya nos ha dicho Blizzard que las personas que hoy acaben el último, vamos, que este save hagan el último capítulo, sí, se habrá acabado la campaña, pero que será la próxima semana cuando llegue ya el final, el final de la historia, ¿vale? Así que, pues bueno, ahí veremos a ver qué pasa y cómo va evolucionando el capítulo, pues igual, veremos a ver qué nos cuenta. Cuántas veces nos tenemos que ir y venir y ir y venir y cuántas vueltas hay que dar por el mapa. Seguramente en este, como ya se puede volar, te haya que dar menos vueltas. Eso también las cosas como son. Pero bueno, contarán con que hay quien no tiene el logro, así que alguna vuelta así de más también todavía nos colarán. Respecto a volar, pues eso, ya sabéis que desde el 6 pasado se puede volar, ¿vale? En cuanto a la reputación, pues nada, sé que animaros, que sigáis dándole caña si estáis subiendo la reputación para conseguir alguna cosilla. Recordar que la reputación va ligada, por así decirlo, al segundo legendario, ¿vale? Una vez completemos este próximo capítulo, ya sí, si además de completarlo tenemos reputación, el intendente nos venderá el recuerdo de unidad, que es lo que nos dice es que requiere los iluminados venerado, ¿vale? Y luego completar esa misión, ¿vale? Con este es el objetivo que necesitamos para tener el cinturón legendario, ¿ok? El segundo legendario que podemos equipar. Entonces, pues si estáis con la reputación, pues darle cañita, ¿ok? Porque no solo es acabar la campaña, es también tener esa reputación en venerado para poder comprar el objetillo para eso, ¿vale? Sobre el jefe del mundo, pues igual, tendremos el jefe del mundo, como todas las semanas, en la parte norte aquí, en la isla de los antecesores de Zero Ñordis, ¿vale? Aquí la encontraréis. Y luego, pues nada, con la semanal, pues igual, ánimo, darle cañita y pues eso, por reputación o por lo que sea, por los flujitos, lo que queráis conseguir, pues meterle caña a la semanal. Bien, en el tema de las fauces, para este 6 tenemos el salto de las sílfides y de los Ventir. Sí que estará el evento de las madrigueras, ¿vale? El evento de las madrigueras de las bestias, en el que se puede conseguir, aquí está ya madriguera de las bestias, en el que durante los 3 días y medio primeros del save estará el evento en el que se puede conseguir el sabueso este de Torgas, ¿vale? Y lo que sí también, cada 2 horas, como siempre, en tu servidor estarán los torturadores que te pueden dar la monturita a mano. Piedra. Empate. Ya me he visto lo que voy a sacar. Papel. No, va a sacar. ¡Oh, empate! La última, vamos. Papel. ¡Oh! ¿Qué pasa, tío? Piedra. ¿Qué dices, tío? Ya vale, ¿no? Ya vale, ¿no? Tijera. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Te das cuenta? ¿Qué compenetración? Papel. ¡Oh, me ganó, hijo de puta! Por decirlo de la compenetración. Bueno, pues ahí está. Podéis conseguir la montura y mirar. Es de lo más entretenido que ha tenido Shadowlands. Es de lo más entretenido que ha tenido esta expansión. Jugar con tu puta montura. Así que bueno, por ahí estaría. En lo que se refiere a la gran cámara, nada, que tengáis muchísima suerte. Ánimo ahí que os caiga alguna piecita interesante. Y por lo demás, pues nada más, poquito más. Los jefes del mundo sí que el de Shadowlands sigue estando y tal. El jefe del mundo de las fauces, bueno, que no os lo voy a decir, pero vamos, también está. Y todo eso. Luego, pues nada, pues seguir haciendo pues un poquito lo que venís haciendo cada semana, ¿vale? Así como novedades y tal, pues no hay mucho más. Ánimo con las míticas y ánimo con todo eso. Importante, importante. Que además de lo de la semana que viene, del próximo save, de que tendríamos ese capítulo final, también para el próximo save, ¿vale? Para la semana del 29, dice Blizzard que meterá el paseo en el tiempo de Legión. De vuelta y para siempre. Pero eso ya es otra historia, ¿vale? Un segundo. Ya estoy. Perdonad ahí. Que lo que decía, que eso ya es para el próximo save, ¿vale? Que me devolverá la Torre de Magos. Es una bomba cuando la novedad más grande es meter algo de hace dos temporadas, dos expansiones. Pero bueno. Nada más, espero que os haya molado, os haya resultado de ayuda, entretenido. Si ha sido así, ya sabéis, darle a la manita, compartirlo con amigos, amigas, gente de la hermandad. Ahí a tope, mucha ánima para todos. Y ya me voy. Un beso, un saludo, cuidado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós.
compete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick, chicky, boom, chick, chicky, boom.